Amables amigos de Cuadrilátero TV, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión, nuestro programa número 7 de esta cuarta temporada. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes una semana más, después de, pues bueno, ya lo que ha sucedido en la lucha libre nacional e internacional, lo que se viene aquí en el Deportivo 11 de Julio, pues bueno, una vez más, Gasparín Jr. y Caballero de Atena, pues bueno, se van a estar enfrentando mano a mano en este camino, en esta rivalidad por las máscaras. Vamos a ver hasta dónde va a llegar esta rivalidad. Además de que ya después de un año, sin temor a equivocarme, un año, mes y medio, reabre sus puertas la Arena Afición de la ciudad de Pachuca. Y obviamente, pues bueno, esperamos que les vaya súper bien, aunque no nos inviten, pero esperamos que les vaya muy bien. Le mandamos un saludo bien, bien grande y afectuoso al licenciado Biorneri y a todo el equipo de trabajo de la Arena Afición. Estarán los payasos del mal, estos payasos que hicieron una muy buena temporada antes del cierre ahí en la Arena La Afición de Pachuca. Pues bueno, ojalá que sea pues una excelente temporada. Por ahí también va a estar el Exótico, va a estar toda la camada de luchadores que tiene este recinto, el Coloso de la calle Cuauhtémoc. Ojalá que, pues bueno, ustedes puedan estar ahí y sobre todo de disfrutar la lucha libre en vivo. Más en esta, pues en esta pandemia que, pues bueno, sabemos que no nos deja de ninguna u otra manera. Al contrario, yo creo que hay que cuidarnos, como ya lo platicábamos con nuestro invitado antes de arrancar el programa. Y pues bueno, hablando del invitado, ustedes, pues bueno, ustedes ya saben quién es nuestro invitado, pero pues vamos a hacer la introducción de él como se lo merece, como... Nada más les pido que cierren sus ojos. Recuerden esos fines de semana por la tarde, cuando veían la televisión. Yo recuerdo ver la lucha libre con mi abuelo, en paz descanse. Y vamos a ver, y vamos a escuchar, y vamos a recordar cómo se presentaba a este gran gladiador. Enorme calidad luchística, además de poseer una de las técnicas más envidiables de todos los encordados de cualquier empresa, parte de una de las dinastías más fructíferas y emblemáticas de la lucha libre mexicana. Además, él, junto a sus hermanas, forjó un camino que muchos han querido igualar, pero que jamás lo han logrado. Han pasado más de 20 años de su debut. Damas y caballeros, hoy presentamos aquí en la cabina de Cuadrilátero TV, nada más y nada menos, parte de la dinastía Moreno, con ustedes, el Oriental. Oriental, profesor Oriental, bienvenido, buenas tardes. Gracias, mi brother. Gracias, cuánto honor, la verdad, híjoles, me quedo sin palabras. Te agradezco mucho pues la presentación, el halago para la familia y todo, pero bueno, ¿qué te digo? Ya con 30 años de luchador, y pues todo se gana, y me lo he ganado, ¿no? Me lo he ganado porque pues siempre he dado lo mejor, y mi gente de Pachuca, ¿qué te digo? La verdad, tengo ahí unos recuerdos, pero impresionantes. Tú no sabes para saberlo, pero yo sí soy para contarte que ahí empecé yo a luchar en la Arena Pachuca. Pues mi padrino, el que me dio la oportunidad y todo, me pedía a la empresa de lucha libre internacional, era el licenciado Biorneri. Me llevaba cada martes, y me llevaba ahí con los independientes, con los del Torneo de Cuatro Caminos, y pues me deja sin palabras, la verdad, gente conocedora. Si te puedo decir que de toda la República Mexicana, aficionados de corazones, de hueso colorado,
y conocedores de los buenos luchadores, la gente de la Arena Pachuca. Así es, yo recuerdo para la gente que, pues bueno, sigue este programa. Hace algunos años nosotros trabajábamos con una empresa allá de Tizayuca, sin temor a decir el nombre, Lucha Libre Asociación, que le mando un saludo a toda la gente de por allá. Y en una ocasión justamente, estaba yo checando nuestro álbum fotográfico, vino a luchar en el Auditorio Municipal de Tizayuca del Oriental. Yo recuerdo que en ese momento coincidimos muy poco porque había llegado un poquito tarde el profe. Pero a la hora de hacer la presentación igual de esta manera, igual ahora sí que las palabras fluyen y obviamente yo siempre lo he dicho, crecer viendo a usted, a gente del Pancracio Nacional y también internacional, pero sobre todo tener la dicha años después de poder presentarlos fue completamente tremendo. Años después, hace un año, si mal no recuerdo, a finales del año pasado con Lucha Libre Vanguardia, cuando vino el Oriental a Tulancingo, Hidalgo. Ahí estuvo buena también esa. Ya pudimos platicar ahí un poquito más el profe Oriental y un servidor que, de hecho, venía saliendo de una lesión, ¿no, profe, en esa ocasión? Sí, fuerte. Fíjate que todavía ando atravesado un poquito. Traigo un desgarre en la ingle y no me he podido recuperar todavía al 100. Porque sí es una operación delicada y ahorita con lo del COVID, todo eso, no es bueno pararse en un hospital, pero por temor, lo que tú quieras, pues le ando echando el tiempo, he estado tomando medicamento y todo, pero pues ahí vamos. Pues, ¿qué te digo? No es fácil. Veo muchos de los de ahorita y digo, híjoles, cuando pasen unos 10 años o 15, a ver si los vuelvo a ver, ¿no? Sí, ya, como dicen, ¿no? La lucha libre va evolucionando poco a poco. Pero pues ahora sí, ya es uno más propenso a las lesiones, ¿no? Por el ritmo tan ajetreado y sobre todo por la carga de trabajo, ¿no, profe? Ahorita ya más o menos vamos a platicar acerca de eso, porque recordemos, la gente o los aficionados que son nuevos a este bello deporte llamado Doña Lucha Libre, pues antes la AAA, y digo, bueno, todavía hasta el momento, es una de las empresas referentes, pero tenían carteles... Y carteles, y aquí y allá, y era muchos les tocaba dobletear, bajar. ¿Sabes qué? Pues agárrate el camión o agárrate el avión, porque mañana tienes que estar hasta el otro lado del país. Y también eran frías, y ya vamos a platicar un poquito de eso, porque al Oriental le tocó, digámoslo así. El Oriental, si mal no recuerdo, debuta. Bueno, vamos a empezar por el principio. Si estoy mal, usted me corrige. Así mero. Usted me corrige, me agarra cachetada, ¿sale? Nomás no le eches mucha crema, échale. Sale, pues. Noé Astro Moreno León, ¿cierto? Es correcto. La persona que encarna de la familia Moreno al Oriental. Fíjense nada más. Alfonso Moreno, Alda, Esther, Rosy, Cintia. Y para la gente que no sabía, para la gente que vive debajo de una piedra, ahí para que ustedes sepan, el hijo del doctor Wagner es nada más y nada menos que su sobrino, ese señor. Ahí para, sí, así es. Ahí para que vean el linaje de esta dinastía. Y también el Galeno del Mal, no se te olvide, porque... Ah, sí, cierto. El Galeno es mucho nuevo, que ahorita, pues, la verdad, le está echando ganas, pero pues nada más casi mide 2 metros y 140 kilos, nada más para empezar. No, pues ese güey sí le entrego mi cartera, si lo veo ahí en... en cualquier... Yo creo que le vas a dar otra cosa, ¿eh? No, si lo ves. No, a lo mejor los tenis, porque sí, ya ves que luego, sí, un sí, tiempo sí. Ya ves que hasta los tenis, hasta colgaban los tenis. Sí, no, mejor así, mejor llevamos la fiesta en paz. Saludos al Galeno de Mal también. Maestros, fue Blue Panther, Blue Panther. Así es, y así es correcto. Doctor Wagner, señor. Sí, mi padre también, que pases casi, fíjate, el acorazado Moreno. Así es. Su debut fue en el año de 1992 en una arena que, pues bueno, marcó muchísimo a la dinastía Moreno, como lo fue la Arena Azteca Budokan. Es correcto. ¿Se acuerda usted con quién debutó? Sí, fíjate que yo en aquel entonces, yo luchaba sin máscara. Luchaba sin máscara con el nombre del Acorazado. El Acorazado Moreno, así me puse igual que mi papá, no me puse ni yo ni nada. Y ya después de ahí, cuando ya pertenezco a Lucha Libre Internacional,
es cuando ya hago el cambio del oriental. Así es. Y también estuve luchando ahí, estuve luchando como medio año ahí sin máscara, pero en aquel entonces, en los inicios de la AAA, y me habla el señor Carlos Maynes, que era el promotor en aquel entonces, y me dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiar un personaje, porque ahorita pues ya ves que se vino fuerte la AAA, y hay que ser algo más moderno, lo que le gusta a la gente, y hacemos lo del cambio del oriental. Pero sí, sí es correcto, así. Y mi debut, ya mi debut fue en 1993, ya con el nombre del Oriental, en el Torneo de Cuatro Caminos, ante Casandro, era Fray Tormenta y yo, para Casandro y Pipín en la Escarlata. Fíjense nada más, ¿qué clase de padrinos tú? Es que, literalmente hablando, al Oriental le tocó ese boom de la lucha libre en los años 90 con la creación de la AAA después de esta separación de Toño Peña con la empresa mexicana de lucha libre. Pero sobre todo que también de independientes había una baraja luchística que, digo, sin demeritar actualmente a los chavos, como bien lo hemos dicho siempre, la lucha libre va evolucionando, pero... Antes, pues bueno, fíjense nada más quiénes fueron los maestros de este señor, Fray Tormenta, Casandro, el mejor exótico del mundo, me atrevo yo a decir. Sí. Ese día tuve yo un padrino que fue Fray Tormenta y tuve dos madrinas, Casandro y Pimpinela. Y aparte la madrina que le pusieron en el ring, entonces fueron tres. Brother, si yo te contara esa madrina que me pusieron, de verdad, me pusieron una pero buena, porque te digo que... Esa todavía les ganamos y era un aniversario de los Cuatro Caminos. Y no, yo creo que esa vez, yo creo que me hice más luchador. Ya con muchos conocimientos, escuela y todo. Es bueno, fíjate que es bueno porque pues a todos se les da su lugar y se respetaba y todo. Yo creo que ahora pues está muy bien, pero ahora, pues qué te digo. Bueno, los exóticos, luchadores, rudos, porque en aquel entonces eran rudos. Y yo técnico y todo, y pues ya ves que ahora lo moderno es que los rudos ya no hay. Nice. Y técnicos, quiero. Pues ahora ya todo cambió, pero bueno, ¿qué te digo? Es la evolución de la lucha libre. Ahora ya no hay ahora los rudos quieren que les aplaudan y los técnicos no quieren sufrir. Y todos terminan pues levantándose la mano, así como si hubiera salido bueno la obra de teatro, ¿no? Pero está bien, pues digo, es lo de hoy, ¿no? Pues sí, es lo que nos tocó vivir, profe. Así es. Pero bueno, vamos a platicar un poquito. Ahora sí que vamos a ir desde los inicios de la carrera del Oriental. Porque yo recuerdo mucho por allá en los años de los 90. Bueno, antes, ¿quién debutó primero? ¿Cintia o usted? No, primero hizo su debut y ella empezó. Bueno, mi padre empezó con el nombre de la Corazón Moreno, pero luego ya inició. Mi hermana Rosy Moreno. Ajá. Sí, Rosy Moreno perteneció al grupo de los independientes. Mi papá en aquel entonces siempre fue muy amigo de Ray Mendoza y de este señor, de Gori Guerrero. Y mi papá pues fue maestro de los villanos. Uh-huh. Sí, ahí se los encargó mucho el señor Ray Mendoza y fue maestro de ellos. Y entonces él estaba muy bien con los independientes. Y le pidió, pues mi papá le pidió que el apoyo para que entrara mi hermana Rosy Moreno a las filas del Torneo de Cuatro Caminos. Si mal no recuerdo, Rosy debuta por ahí del 78, ¿no? Sí, muy chiquilla, fíjate que era 14 o 15 años, ya andaba luchando. Se le dio la oportunidad y luego de ahí sigue, ¿sabes quién? Sigue mi hermana, esta Esther. Ajá. Uh-huh. Porque Esther la última hermana de usted en debutar fue Alda, ¿no? Que debutó en los 90 igual. Pero fíjese, perdón que lo interrumpa, profe, algo bien chistoso, o bueno, no chistoso, pero sí muy curioso. Todos, absolutamente todos, debutaron en Ciudad Nezahualcóyotl. Así es. Si no fue el Azteca Budokan, fue la Arena Nesa, pero en cualquiera de esas dos arenas debutó. Parte de la dinastía Moreno. Sí, en la Arena San Juan también, San Juan Pantlán. Ajá. Y fíjense, otra cosa bien chistosa. En el 2010, el hijo de Dr. Wagner debuta ahí también en la Arena Azteca Budokan. Sí, su debut. Que lo presento con los perros del mal, me lo llevo con los perros del mal y echa al hijo a caminarle.
Es cuando sí. Entra a atacar al perro aguayo, ¿no? Que estaba en una lucha, ándale, contra Blue Demon. Sí, te la sabes. Ándale. Que de hecho, sí, esa fue su primera aparición y él debuta, me parece, que en Navidad de ese mismo año. Fíjate, un sí, 25. Correcto. Sí. Fíjense nada más, pero, o sea, lo que son las cosas, queridos ciberescuchas de Cuadrilátero TV, toda la familia Moreno, toda la dinastía Moreno, pues bueno, está marcada su vida luchística en la ciudad de Nezahualcóyotl, en este municipio al que mandamos saludos. ¿Por qué? Porque absolutamente todos los sobrinos, y no tengo el dato ahorita aquí a la mano del Galeno, pero igual digo, no dudo que también haya debutado por ahí. Sí, también. No, pues qué te digo, es la cuna de la familia Moreno, la Arena Azteca Boduca, ¿no? El legado que nos dejó mi madre y mi padre, y pues echarle ganas para adelante, porque sí tenemos un compromiso y pues qué te digo, hay muchas dinastías, pero pues creo que ahorita la actualidad sólida pues está la dinastía Moreno, ¿no? Sí, que como lo hemos dicho muchas veces, hay muchas dinastías, bueno, en la lucha libre de dinastías hay un sinfín, la dinastía Alvarado, la dinastía, por ejemplo, ahorita los Muñoz, con la Bestia, con todos ellos, pero de verdad, independientemente de las épocas, yo creo que en los 90 y hasta el momento, en esta época, si tú dices la dinastía Moreno en la lucha libre, obviamente van a saber que fue una de las mejores dinastías dentro de la lucha libre nacional y sobre todo internacional, porque usted, bueno, debuta, por así decirlo, como independiente, y usted va al Consejo Mundial, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, fíjate que cuando trabajo independiente y todo, en aquel entonces estaba en su apogeo el Vampiro Canadiense. Y nos llevaron, no sé si eran 3 o 4 luchas, que fuimos a Cejón del Río, fuimos a Paseo del Alto Guanajuato, fuimos a eran 3 o 4 y acabamos en la Arena Querétaro. Uh-huh. Y por si no lo saben, mucha gente, fíjate que ellos dicen, bueno, mucha gente dice, pues es que tú llegaste a la lucha libre y ya esté bien colocado, a lo mejor porque pues tus hermanas te ayudaron a entrar a la empresa, ¿no? Uh-huh. Y no suele pasar esto, fíjate que en la última función en la Arena Querétaro, pues tuve la suerte que salió Pierrot Junior a ver la lucha. Uh-huh. Y pues, le echamos ganas y bajando, me dijo a mí Pierrot, ¿no quieres entrar a la empresa? Le digo, ¿cómo si a la Arena México? Yo no, pues, estaría bien. Mi hermana Rosy, que me dijo que pues, nomás que me poliera un poquito más, pues ella me iba a llevar. Dice, no. No, te espero el lunes, luchamos un sábado y me dijo, te espero el lunes en Lana México. Ya le comento a mi hermano, fíjate que Perro me dijo que, no, sí, ven, todo más yo te acompaño. Ya le dije, ¿tú qué andas haciendo aquí, Rosy? Dios, vine a acompañar a mi hermano, dice, no, déjalo solo. Y ya me pasó con Paco Alonso Pierro y todo, habló de mí bien, pues que estaba echando ganas, que pues me vio y que tengo un futuro para hacer algo en Lana México y todo. Y fíjate que fui afortunado, me dijo, ok, en 15 días aquí está tu pase para venir a entrenar a México y en 15 días empiezas. Uh-huh. Y sí, Pierrot Junior fue el que me llevó a la Arena México. ¿Usted se acuerda cuál fue su primer lucha en la Arena México? Igual no me acuerdo. ¿Qué crees que creo que luché con... No me acuerdo muy bien, pero creo que lo luché con un luchador que se llama El Comodín. Okay. El Comodín. Sí, luchadorazo y muy noble y buen luchador. Y sí, de ahí empecé a avanzar, gracias a Dios. Se me dio la oportunidad y ahí fue cuando Virus hizo la transformación de que era mini Damiancito el Guerrero. Uh-huh. Y en eso, cuando me van a entrenar todo, nos ve el futuro Nero Casas, ese que aboga para impulsarnos, para hacer el cambio de Damiancito el Guerrero a luchar con los grandes y me acomodan ahí trabajando con él manos a manos. Aquí es ahí donde nos empiezan los más relápagos. Nosotros fuimos los iniciadores, la primera lucha en la México del más relápago entre Virus y el Oriental. Hablando de Virus, justamente iba yo para allá, porque digo, en ese tiempo era yo un... Creo que todavía ni nacía yo, pero afortunadamente existen los videos y mi abuelo me contaba mucho eso. En alguna ocasión...
Virus y el Oriental lucharon por el Campeonato Nacional Ligero de México. Sabemos. Así es, correcto. Sabemos. Conocemos al profesor Virus, que le mandamos un saludo. Y también sabemos de la calidad que tiene el Oriental. Entonces, imagínense nada más para la gente que no lo llegó a ver. Digo, no sé si estén esos videos en el canal de YouTube del Consejo. Pero mi abuelo me contaba que fue una rivalidad que, digo, que independientemente de quién ganara y quién se quedara con el oro, sabías que iban a ser unas luchas de agasajo y de tenerte ahí al filo de la butaca. ¿Cómo vivió el Oriental esa rivalidad con el profesor Virus? No, bien, la verdad, déjame decirte que la verdad fui afortunado, tuvimos mucho trabajo, muchos no están para saberlo, pero luego hay veces que se salen de control entre ser profesional y una guerra de egos, y él bueno y yo pues echándole ganas, ahora sí que él ya tenía ya algo de una recorrida, aparte que él es más grande que yo, creo que tiene 52 o 53 años, y yo tengo 48, entonces ya tenía más, él ya había debutado desde hace años, ya con más colmillo, pero yo ya estaba preparado, y sí, nos dimos duro, fíjate que nos dimos duro, y luchas muy efectivas, buenas. Todavía recuerdo algunos videos que me han mandado que ni me acordaba, pero pues, aprendí mucho y me enseñó a ser mejor luchador, y pues sin palabras, déjame decirte que sí, que sí, la verdad, tuvimos mucho trabajo y marcamos una historia, ¿no? Porque lo que era Virus, Último Guerrero, Averno, Mephisto, nosotros y el Olímpico fuimos del grupo cibernético, uh-huh. Segunda fase, y sí, nuestro maestro en aquel entonces era Memo Díaz, y sí, tuvimos pues muchas oportunidades, y agradecido con la empresa, la verdad. Desgraciadamente, cuando yo estaba ahí en la empresa y todo, pues ya me casé y todo, y ya venía la familia encima, y entonces en aquel entonces pagaban la televisión, y qué crees que pues se vinieron gastos y todo, y pues ya empecé yo a hacer algo, y me hablan de la AAA, y entonces cuando pues también más que un negocio y todo, lo aprovecho como una oportunidad, ¿no? Claro. Porque sí, llego con un buen lugar, llego con una buena historia y todo, porque los tiempos de la México en aquel entonces, pues imagino que pues todavía había muchos luchadores de antaño que tenían un lugar, y en la AAA pues ya llegabas y pues, te veían talento y te daban por tener luego las estelares y aparte pues buenas historias. Yo creo que lo que hice en la AAA en 2-3 años, no lo dudo que lo hubiera hecho en unos 10 años más en la Arena México, ¿no? Pero bueno, toda esa experiencia es nombre y pues siempre agradecido, ¿no? ¿A usted le tocó esa junta con Toño Peña en el restaurante? ¿O ya no? Pues me tocaron varias, pero también me tocaron varias ahí con el señor Paco Alonso, cuando ya tú eras de casa, él pues, tenía un grupo entre terceras y semifinales, semifinales estrellas, y pues sí, te digo que sí, a través de eso te dabas cuenta cuando te invitaban a ir a comer con el patrón, pues que ya eras de casa, ¿no? En el año de 1999, esa sí me tocó para que vean, ya tenía yo sentido de la vida, es cuando él debuta en la AAA. Si mal no recuerdo, debuta en un Guerra de Titanes. Y así es. No recuerdo bien, no tengo bien el dato, no, más bien no lo recuerdo bien. Pero si mal no recuerdo, en su esquina iba Máscara Sagrada y La Parca. Era una lucha que hizo famosa Antonio Peña, que eran los famosos relevos atómicos, que eran de 4 contra 4. Que era el Oriental, La Parca y Máscara Sagrada, pero no recuerdo quién era el otro. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Pero enfrente tenían, de eso sí me acuerdo mucho, porque estaba el Hijo del Solitario, Blue Demon, me parece que Electroshock y Abismo Negro. Así es. Si mal no recuerdo. Esa lucha sí me acuerdo bastante bien, que es cuando el Oriental llega a AAA en ese Guerra de Titanes del 99. Sí, así es correcto, en el Juan de la Barrera. Uh-huh. Te digo que la verdad, buena presentación, imagen y todo, y pues ¿qué te digo? Eliseo Peña me dio un lugar, me lo gané, y pues
duré 15 años, bro, 15 años en la AAA, dando lo mejor. Pues, como tú lo comentaste en un principio, teníamos trabajo como no te imaginas. Yo me acuerdo que iba a ver la lista y lo máximo que llegué a ver fueron 54 plazas en una semana. Ay, cabrón. Donde yo tenía 8, 10, 12 luchas por semana. Se vendían luchadores de AAA por donde quiera, era la marca del momento. Uh-huh. Y pues todos quieren llevar la AAA. Y Liceo Peña le da oportunidad a todos, sacaba personajes, todo lo que, ahora sí que todo lo que él ponía en la televisión, todo se vendía, y mandaba a dos luchadores a un lado, mandaba a cuatro, mandaba todo, pero bueno, ¿qué te digo? Fallece Liceo Peña y pues se acaba la caravana que decía él, que éramos su familia, se acaba la caravana AAA y viene la nueva era, ¿no? Sí. Como parte de las grandes rivalidades, bueno, ahorita vamos a dejar en suspenso a la gente, porque ahora vamos a conocer el lado humano. Saben, aquí en Cuadrilátero TV, independientemente de hablar de la carrera de los gladiadores, nos gusta igual conocerlos, como tenemos aquí la sección detrás de la máscara. ¿Cómo fue Noé o Astro? Pues, como ponme como quieras, güey, pero no me vayas a poner Kobe. Noé, ¿cómo era de niño, fíjate, Noé? Fíjate que mi papá me decía que entonces, si tú fueras Superastro 2 o Astro, pues no había problema de tu nombre, porque pues, hay un chico que se llama Superastro, pero uh-huh. Pues tu nombre es Astro. O sea, mi segundo nombre en realidad es Noé Astro, ¿no? Uh-huh. Y pues, ¿qué te digo? La verdad, mira, muchos... No les interesa, pero hay unos que se conectan mucho con la vida de uno. Hay algo que tenemos y lo traemos en la sangre por mi padre, por mi madre, por la arena, la Azteca Budokan y la familia, que tenemos la esencia. La esencia es cuando tú traes algo que transmites y que te ha costado y que vienes de abajo y la gente... Se enlaza con tu vida y eres parte también de la vida que ellos vivieron y somos como una familia que en esa pues mucha gente, pues qué te digo, de bajos recursos y la palabra es pobre, sale adelante y les empiezas a platicar tu historia y ellos dicen, yo así lo viví también, cada quien a su manera. Pues como que hay un lazo familiar, te digo, porque mira, yo fui a luchar allá para Denver y fui a las montañas de Aspen y ahí era un saloncito, yo creo que se ven unas 80 personas, 70, me dicen, hey, oriental, soy de Nesa, paisano, y tú, pues, ¿qué andas haciendo hasta acá, brother? No, pues hasta acá vine a radicar, a buscar trabajo y sacar a la familia adelante, y también tengo unos cuates ahí en California, uh-huh. Los Reyes, que también mi buen amigo Reyes, mi compadre, ¿qué crees que dice? No, cuando has hecho tus entrevistas y cuando te he seguido por medio de las entrevistas que te hacía la revista del Box y Lucha, uh-huh. Y cuando haces entrevistas, pues yo me siento así como que pues, una parte de lo que tú has salido adelante y de lo que has sufrido y todo, pues casi me siento así como que pues somos de la familia, ¿no? Te comento esto porque, pues, nosotros nos hicimos luchadores, aparte de porque lo traemos en la sangre, uh-huh. Nos hicimos luchadores, güey, por salir de Nesa. No por mala onda de Nesa, uh-huh. Sino por salir de la pobreza, güey. Claro. Porque teníamos... Bueno, en mi caso, yo tenía hambre de ser alguien en la vida. Yo me acuerdo cuando de chiquillo pues, iba a la escuela y no me vas a creer, pero zapatos rotos ni calcetas. Y pues yo casi... Bueno, eso de que dijo, llévate la torta, no, eso no existió para uno, ¿no? Porque, pues, como te digo, la arena Azteca Budokan, pues, era nomás ahí los terrenos tapados con unos palos y unos alambres, y ahí, pues, no había el ring, estaba en el suelo el ring, me acuerdo, y vivíamos en unos cuartitos que teníamos el techo de lámina de chapopote, ¿sí? Uh-huh. Y llovía, y pues, ahí ya está, pues, tuve buena niñez, fíjate, porque me acuerdo que jugábamos con el lodo, ¿no? Con el agua, con
jugamos que las canicas, que el tacón, que la rayuela, y bueno, te digo así, y pues íbamos, mi hermana Cintia y yo íbamos a pegar programas, nos llevamos un bote de engrudo, íbamos a probar programas de esos de tres hojas, y luego andamos repartiendo volantes, mi papá y mi mamá los domingos, nomás entre, creo que el puro sábado y domingo anunciaban las luchas, uh-huh, en un carrito ahí que mi papá hizo, y luego pues que vendíamos las tortas, y que los refrescos, y luego que recogía las sillas, pero ¿cuáles sillas? No había sillas, habían unos como troncos, unos botes, y ahí poníamos unos palos largos, para así donde se entra la gente, uh-huh, pero pues al paso del tiempo la vida nos da la vuelta por medio de la lucha libre, y yo cuando, pues después de un año y medio de ser luchador, sorprendentemente, ¿qué crees que voy a luchar ahí? Ya había ido a ver de esa Pachuca y había visto a un luchador japonés que se llamaba Sato. Uh-huh. Y él me había visto. Y una vez fue a ver las luchas a Actopan. Ahí la arena Actopan. Ya es que siempre. Ahora es que nomás falta que anden caminando los pingüinos ahí, porque ya siempre andan haciendo un chingo de frío. No ha subido a Real, ya lo voy a llevar en diciembre, hijo de la madre. A ver, me la va a mentar, yo creo. Así es, y me vio luchar el Sato y me dijo, oye, entró un poquito, luchamos, creo que no había gente, había unas que 25, 30 personas, y me dice, oye, hiciste muchas cosas y volaste y todo, y hay poquita gente, y si hubiera más, ¿qué harías? Yo, pues el doble, ok, te voy a llevar a Japón. Me dijo, 6 meses vengo por ti. Yo nunca me había subido a un avión, uh-huh, nada. ¿Y qué crees que hago mi debut y me voy a Japón? O sea, la verdad, de repente me acuerdo que yo descalzo, hasta si tú quieres, de verdad, y con muchas carencias, ya estaba en un país de primer mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué te digo? La lucha libre me ha dado tanto y me ha enseñado tanto. Ahí en Pachuca llegó un momento que yo le dije al Liceo Pionero, ya no me lleve, porque había unos luchadores bien garrotes, duros, los Tarasco. No se te acuerdas de esos Tarasco que está madre, pero yo creo que ellos se llevaban con el frío, porque apenas los agarrabas y yo creo que fríos y yo como piedra y me pegaban duro. Yo casi le decía, oye, hasta que venga mi papá va a ver la chingada, pero me daba duro y bueno, pues ahí te va, lo de, te la tengo que decir, pero yo le dije al señor Mañez, ¿sabes qué? Yo no quiero ir con eso, ya no me lleve, pero no se debe decir eso, pero no me lleve. Pues no sé qué tenía el Bionini, que pues más me llevó más. Le gustaba cómo luchaba. Claro. Y sí metía a mi gentecita y todo, porque allá me decían la gente, bueno, pues luchadores de antes y todo, y me decían, cuando me decían, échale ganas ahorita, hoy estás muy pendejo, así me decían. Y luego ya me decían unos, ahorita la llevas, ya se te quitó lo pendejo. Y sí, iba gente porque me veía y me decían, te vas a matar, cabrón. Las sillas en aquel entonces estaban muy cerquitas del ring. Uh-huh. Yo creo que de un paso. Y yo me andaba aventando unos vuelos y unos patazos ahí, casi caí en las butacas. Me decía, bájale, que te vas a matar. Y sí, agarré mi buena afición. ¿Cómo ves? Mi buena afición. El que me ponía a casa y todo ahí, pero ya luego, en aquellos me ponía a casa, pero ya sabes, luego llegan otros y te cambian. Sí. Ha de ser tu ídolo, yo creo, ¿no? El de las paletas del Frankie. Saludos a buen Frankie. Y aquí está Tarasco. No es cierto. Hijo, espérate. Y fíjese que, digo, el profesor Tarasco II, Tarasco III, el primero, así que todos tenemos todavía buena relación y buena comunicación con ellos. Estaría bueno, no sé, por ahí que Vanguardia armara una luchita así, porque ya dudo mucho que en la arena afición se pueda armar, pero estaría muy bueno ver otra sí, una lucha retro, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría ver al Tarasco II, que por cierto le mando un saludo, que nos está escuchando, y si no, pues ahí le vamos a pasar el audio. A mí me gustaría ver una lucha de, si ya se midió contra Virus, hablando de gente de renombre, ahora imagínense Tarasco II contra el Oriental. Yo nada más me acuerdo. Yo nada más me acuerdo, y dicho sea de paso, en un evento de Lucha Libre Vanguardia hace un año, un poquito más, donde justamente lucharon estos dos hombres, que por cierto por ahí está el Arras de Lona. Yo me acuerdo que el profe Tarasco la sufrió, independientemente del resultado, la sufrió un buen, pero estaría bastante interesante ver esta lucha
entre el Oriental y Tarasco segundo. Ahí se las dejamos, Lucha Libre Vanguardia, por favor. Fíjate que esos de Vanguardia andan con todo, la verdad, me sorprende, pues, digo, están echando ganas. Es una empresa, yo creo que tiene mucho futuro, tiene muchos luchadores muy buenos, como todo, les hace falta pues, pulirse, ¿no? Les falta, pues, ¿qué te digo? Colmillo y todo, porque sí, yo creo que ellos tienen mucho talento. Quién sabe cuánto tiempo les va a durar, porque los chavos andan con todo, y pues como todo, ¿no? Falta, te digo que cuánto tiempo les va a durar, porque pues dan el 1,000 o 2,000 arriba del ring y creen que todo es volar y hacen muchas ejecuciones, todo. Y te digo una cosa, estoy sorprendido de cuántas cosas hacen en una lucha. Y ese día que yo luché ahí en Vanguardia, pues así como que sí los aplaqué un poquito, porque pues como te digo, ellos se quieren comer el mundo, pero me queda muy claro que traen una línea de durar poco tiempo en la lucha libre. Te digo eso porque mira, el doctor Wagner me decía, y mi papá me decía, eso no es de velocidad, hijo, es de tiempo. Y yo creo que un luchador de ellos ahorita, pues que dure 8, 10 años, 15, exagérale, pues, y eso, pues, a ver si no caen en un hospital o algo, porque no están administrados y hacen cosas demasiado peligrosas. Sí, si mal no recuerdo, pues, perdón, profe, que lo interrumpa, si mal no recuerdo, en esa ocasión fue en un cuadrangular, ¿no? Que fue Ares. Sí, así es. Creo que estaba el Caballero de Atena y no me acuerdo quién más. Soy re malo para los nombres. Se me hace que me caen re gordos esos güeyes y por eso no me acuerdo. Sí, fíjate que sí, así fue Ares y fue él también este muchacho del que es el ahorita el que se cambió de nombre, ¿no? Drastic. A ver, ahorita sí, le digo, el Drastic Boy. Fue el Oriental, ya encontré aquí el cartel, fue el Oriental, Ares, Drastic Boy y Falcon Fire, ya me acordé. Fíjate que esa lucha, no se me hace complicada porque tengo los conocimientos y estoy preparado para todo, pero todos, te digo que toda la nueva era de la lucha libre ya se salió de control, no sé si a los años dirán para bien o para mal, los años dirán, pero eso de que luchen tres luchadores y que three-way dance, que lucha entre tres y que lucha entre cuatro, pero no hay un rudo, ni tampoco hay técnicos. Uh-huh. Ahí, de repente, el rudo hace más cosas que el técnico, y el técnico se vuelve rudo porque hace menos cosas que el otro, y todos luchan para ellos, ¿no? Y creo que hay veces que hasta nada les duele. Y ese día sí me sentí muy bien, porque fíjate que les aterrizó unos chap y los dos, tres cosillas que le dije, a ver, hijo, échale, pues no que no les duele nada, y no, pues ya no se quería parar. Falcon Fire te hablan, creo. Sí, pues no pasa nada, pues que le echen ganas, ahora sí que pues que aprovechen, porque claro. Mira, en aquel entonces cuando yo empecé como volador, como volador junior, pero uh-huh. Yo empecé, era yo la camada de Rey Misterio, Psicosis, varios, pero yo creo que en aquel entonces se habían en todo México, a lo mejor que te puedo decir, unos que 100 luchadores aéreos y 50 se le dieron la oportunidad, y de esos salieron a lo mejor 5 o 6 entre ellos, usted y yo. Pues déjame decirte que ahora hay 500 o no, ahora hay como 5,000 de oro de esos chavos. Ya de 10, 2 son una ras de lona, ¿eh? Pues es que, ¿qué te digo? Es que se vale todo. Aquí claro. La cuestión es de que pues, depende tú cuánto tiempo quieras luchar, quieras durar como luchador, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, vamos a regresar un poquito a la carrera del Oriental, porque hablando de sus hermanas, hablando de lo que es la familia, del respaldo y todo eso, yo me acuerdo mucho de la rivalidad que tenían contra los Apache. ¿Usted se acuerda también en ese momento que llegó a ser una de las luchas referentes por el campeonato de parejas mixto? ¿Usted se acuerda de esa gran rivalidad contra el gran Apache? Y me parece que era Fabi, ¿no? Fabi Apache. No, claro que sí, la verdad, inolvidable. Te voy a decir algo que mucha gente no sabe, pero mi hermana Cintia y yo duramos 5 años con los campeonatos de relevos mixtos. Y yo creo que entre los, nomás de los puros Apaches, yo creo que nos aventamos, yo creo, esas luchas de campeonatos mixtos unas 200 veces. Éramos muy queridos y muy pedidos por los promotores y la afición. Y pues, ¿qué te digo? El Apache, pues, un luchador con todos los conocimientos desde la Arena México, de luchador independiente,
ya con toda una escuela, y pues sus hijos, pues igual que nosotros, lo traen en la sangre. Fabi Apache, pues qué te digo, luchadoraza, y también su hermana, pero pues Fabi, hasta el día de hoy, pues mira, vigente, y como la quieran, como la quieran, y pues sí, me dolió mucho cuando fallece mi gran amigo y rival, el Apache, sí, una cosa, pues sí, triste, ¿no? Pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos, y él sabe en qué momento, pero buena lucha. Yo creo que fuimos hasta los compañeros, yo me acuerdo que salía Electroshow, salía Tagón, salía varios, decía, oye, hijo, hicieron, y ya echaron de todo, ¿ahora qué vamos a hacer nosotros? Y sí, no, la verdad, bueno, los Blue Demon y Abismo, y muy, bueno, ¿qué te puse? Todos los luchadores salían a ver nuestras luchas, ¿no? Y pues ese era el sello de la AAA, que nosotros luchábamos para la afición, pero también luchábamos para un promotor, un patrón que era Eliseo Antonio Peña, que bajando él te felicitaba y te decía qué bonitos equipos, qué buena lucha, ustedes son mi gente, la verdad te valora mucho, dice, ustedes son mi familia y todo, y no porque retome otra vez lo de la AAA, pero qué crees, que todo eso se acabó, lo de cuando fallece Eliseo Peña. Hasta las últimas fechas, no me vas a creer, pero yo creo que el Doren y la oficina ya no nos quería ver, nos mandaban a pagar con el chofer. Si muchos no lo saben, decían, oye, fíjate que ya se fue el patrón y que le firmen aquí, y aquí les paga, nos pagaba el chofer, imagínate la masa. Entonces, pues, ese tipo de cosas, pues, fue recayendo en sentimientos encontrados con los compañeros, y el hecho está de que, pues, se fueron todos, pues, sí. Se fueron todos los luchadores de la AAA, pues, se fueron, pero, pues, no pasa nada, ¿no? Me decía a mí cuando me fui, cuando me fui, me decía Doria, no te vayas, y digo, pues no, ya me voy, gracias. Y dice, bueno, pues si te vas, aquí ni sobra quien se vaya, ni sobra quien se quede, y para prueba tienes a mi tío. Y digo, ¿cómo? Sí, ve. Se fue mi tío, Toño Peña, y sin problema, mira, no pasa nada, como si no hubiera nadie, dice, aquí la lucha libre sigue, y quien se vaya no pasa nada. ¿Cómo ves? Entonces ya cuando me dijo eso, dije, no, le digo, pues si eso piensas de tu tío, pues ¿qué puedes pensar de mí? Claro, no, de época. Claro, claro. Sí, obviamente lo hemos dicho muchas veces, que estos pasos generacionales, pues obviamente cambian mucho desde la mentalidad. Digo, AAA desde sus inicios, yo recuerdo en el 97 que hizo la alianza con WWF, ahora WWE, pues que ya estaba pensando en ser un verdadero monstruo de la lucha libre nacional, pero si bien es cierto que lo logró y lo ha logrado, pues obviamente, como usted bien lo dice, muchas de las generaciones pasadas ya no se sintieron tan arropados como en su momento, y yo creo que en tanto el Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA, y digo sin temor a equivocarme, me hago responsable de estas declaraciones, pero han perdido justamente su esencia, porque justamente las cabezas, los que estaban al frente, los que de verdad sabían la filosofía, pues comienza a cambiar esa filosofía con los nuevos jóvenes, que a lo mejor pues sí pueden estar pues cada semana ahí en las giras y todo eso, pero pues que no le ven el amor al deporte como muchas veces el luchador, los medios, el aficionado lo puede ver. Eso pues desafortunadamente nos toca en muchos aspectos, tanto profesionales como deportivos. Eso está bien fácil, bro. Está bien facilito, nada más irá. Es bien fácil. Viva el rey, muera el rey. Uh-huh. Ya, se acabó y pues no pasa nada. Te digo esto, bueno, me estaba acordando respecto a la plática porque fíjate que sí hicimos muchas cosas en la AAA, ¿no? Y también en la Arena México, ¿qué te digo? Este señor de Paco Alonso, pues siempre me trató muy bien, me dio un lugar, me lo gané, me dijo, échale ganas y cuídate. Ya una vez me dijo, ya bájale, cabrón. Así me dijo, ya te vas a matar. Y dije, pues ya es parte de la empresa, llévatela por la derecha. Y no, ya, ok, está bien. Pero, pues no pasa nada. Ahora sí que la vida sigue la lucha libre. Y fíjate, yo te agradezco de verdad ese espacio y todo, porque mucha gente, cuando yo estaba en la AAA o en la Arena México, pero más en la AAA llegaba a rincones donde no te imaginas, pueblitos lejanos, donde íbamos a lugares donde no.
Y entonces, al paso del tiempo, muchos aficionados y amigos y todos que crecieron con mi personaje, bro. Y ahora estoy bien afortunado, fíjate que he tenido la fortuna de vender mucho mis máscaras. Y también, así como tú, tengo muchos amigos y muchos fanáticos y todo, pero crecieron conmigo a tal manera que me han hablado para decirme que cómo estoy económicamente y el apoyo, ¿no? Tengo un amigo que él me conoció desde los momentos estelares en Arena México y de Mexicali, de Yuma, Estados Unidos, uh-huh. Y seguido a Mexicali siempre que voy. ¿Y qué crees que me dijo? Dame tu nombre completo y todo, porque pues, te voy a depositar ahí un dinerito cada mes, porque pues prácticamente no hay nada de lucha libre y no sé cómo estás tú. Y como falleció mi mamá y todo, me dijo, no voy a dejar que mi ídolo sufra. Y así me he encontrado gente que me ha apoyado y pues es parte de lo que he hecho de la lucha libre. Y pues, ¿qué te digo? Le he sufrido, pues, ¿qué te digo? Muchas cosas, porque cuando yo me acuerdo que iba yo precisamente a Pachuca, iba a Cuernavaca, de las que me acuerdo más, ¿ver? ¿Qué crees que de regreso ya no alcanzaba? Yo alcanzaba el autobús para llegar a México. Iba rápido, acababa de luchar y pam, iba para México, pero ya no alcanzaba el metro. Y en aquel entonces yo, pues, me acuerdo que ganaba 80 pesos, 120 pesos, y el taxi me cobraba 150. No, está cabrón. Y entonces, ¿sabes qué hacía? Me quedaba en la central. Me quedaba en la central ahí toda la noche, hasta, y pinche frías y todo, hasta pues, que abrieran el metro, ¿no? Porque lo que iba yo a ganar, pues me lo iba yo a estar en el taxi, ¿no? Claro. ¿Cómo ves? No, pues sí, como les decimos, independientemente de... Ahora sí que ustedes ya se están dando cuenta. Aquí hemos tenido barajeado de todo en Cuadrilátero TV. Y muchas veces pensarán, y lo platicábamos con Aeroboy hace unas semanas, mucha gente piensa que una de dos, o el luchador es millonario porque ya está en Triple A, porque ya está en el consejo, gana un buen de lana, que no sé qué... Que si eres independiente, no, que eres un muerto de hambre, que no has de tener para comer. Pero fíjense nada más, queridos ciberescuchas, la gente que nos escucha a través de YouTube y Spotify, cómo una estrella de la AAA tenía que pasar todo este, pues digámoslo así, todo este calvario, para que vean que independientemente de la época, pues bueno, los sueldos o lo que cobraban, digámoslo así, me atrevería a decir que es lo mismo que actualmente, pero pues obviamente fueron otros tiempos, fueron otras realidades, pero no deja de ser un verdadero logro que todo esto, digo, ahorita hay luchadores que cobran por una presentación 10 mil, 15 mil, 20 mil, hasta 100 mil pesos, si ustedes quieren. Pero antes era de, independientemente de hacerlo, pues como dice el profe oriental, para buscar una mejor oportunidad de vida o para poder llevar un taco a tu mesa, era por amor a la lucha libre. Independientemente de que ahí te llevaras una buena lana, lo que tú quieras, ahí se hacía, se subía y se desquitaba por amor a la lucha libre. Eso también es lo que nosotros queremos, que la gente entienda, que las nuevas generaciones entiendan que la vida de un luchador no es nada fácil. No es nada fácil, ya nos lo contó aquí Máscara Año 2000, ya lo contó Pirata Morgan, ya lo ha contado, e incluso hace 8 días lo contó Qué Monito. No es fácil, porque entre las giras, lo que dice el oriental, que vas de aquí para allá, lo que decíamos al principio del programa, ¿sabes qué? Pues que te tocaba dobletear, por ejemplo, yo recuerdo mucho en una Navidad que vino Tapia, Don Elia Park y Pagano, aquí a la Arena Afición, y tenían que correrle porque tenían que estar en, me parece que en la San Juan Pantitlán, y venían de otro evento, no sé en dónde. Entonces, lo que a ellos les ha costado muchísimo trabajo hacer, y de verdad es muchísimo, pues obviamente lo único que nos queda, tanto aficionados como medios, como empresas, pues es apoyarlos, de verdad apoyar, comprar sus productos oficiales, asistir a las funciones. No sé, por ejemplo, si eres, familiar de... Bueno, digo, toda la familia del profe oriental es luchadora, ¿verdad? Ni modo que le cobren la entrada.
Pero. Así es. Pero. Fíjate que hablando de eso, me acuerdo una vez que, bueno, una de tantas veces, uh-huh. ¿Qué crees que nos aventamos una lucha? Fuimos a Reynosa o a Laredo, uh-huh. Y de Laredo llegamos a México y ya nos estaba esperando el autobús para irnos a Chiapas, bro. Nos aventamos 30 horas sentados y nada más párate y ahí que una tinta, algo para comer y una parada y vámonos. Claro. No, cosa difícil. Y yo me acuerdo cuando estaba yo en mis inicios en la Arena México, ahí los pagaban, pues creo que con cheques nos daban que 600, que 800, que 500, depende de la lucha que fueras, pero pues yo entonces me acuerdo que cuando yo empezaba a luchar, pues, así, la señorita Lupita de ahí, de que pagaba, ya no me acuerdo su nombre, una vez se agarró y me dijo, ¿y qué es que no alcanzaste cheque? Y digo, ¿cómo? Pues, no entró gente, ¿verdad? Dice, no, te tocaron 40 pesos. Y sacó así las cuatro monedas y me dio 40 pesos. ¿Cómo ves? Sí, no, o sea. Pero mira, no hablemos tanto de qué es dinero, es como tú lo acabas de decir, entre entregas arriba del ring. No sabes cómo viene la vuelta de la vida y pues de repente un día por otro, pues ahora es que la vida te da sorpresas de la vida y pues todo lo que haces por amor, por pasión, porque lo traes en la sangre, porque eres alguien en la vida y porque eres salir de donde estás, todo, pues hay muchas satisfacciones, vas, conoces gente, conoces quien te ofrece buenos días, buenas tardes, un taquito, no. Pues un apoyo, no sé, tantas cosas que la lucha libre te da, uh-huh. Y la gente reconoce y te digo que me he ido a muchos lugares donde me encontré un cuate en España, fíjate, ahí en España me encontré un cuate, ¿qué onda, paisano? ¿Qué andas haciendo aquí? Y dice, no, yo me vine a andar en Tepito y todo, pues ya me hice aquí no, pues mejor, ¿no? Ciudadano y todo, vale, pues, y no, pues, es como no, de repente ven en el Face o te ven en las revistas, todas esas cosas, y se acuerdan mucho de que pues, me vine hasta acá para salir adelante, como tú, que te veo que saliste adelante a pesar de muchas cosas, y se identifica con uno. Claro. Y eso, pues, ¿qué te digo? No, sin palabras, ¿no? Claro, claro. Vamos a leer unos comentarios que tenemos aquí en la transmisión. Ahora sí no penamos a la gente. Dice Seba Sidka, un fiel seguidor de aquí de Cuadrilátero TV. Saludos al Oriental, lo conocí hace mucho que vino a Ixmiquilpan. Es un luchador genial. De parte de Seba Sidka. Gracias, amigo. Sí, iba muy seguido a Ixmiquilpan. Es uno de mis lugares preferidos. Porque yo de chiquillo, ¿qué crees que iba yo allá a las grutas de Tulantongo, uh-huh. Y también pues seguido yo voy ahí al Tepe ahí con mis niños todo, y me gusta mucho y gusta mucho la comida allá y la gente es muy amable y pues qué te digo, saludos a toda mi gente de Ixmiquilpan, un fuerte abrazo. Dice Caníbal Pérez, un saludo mi Jordan de la dinastía de los Osos Asesinos, que por cierto van a estar el domingo allá en el Deportivo 11 de Julio, un saludo para todos los osos. Y yo Vargas, saludos mi rey. Dice Joe Vargas, saludos a todos, en especial al Oriental. Gracias, mi bueno, pues que te vaya bien el domingo y pues aquí sale ganas y hay que cuidarse con, ya sabes, con todas las medidas y pues ese es lo que nos gusta, ¿me entiendes? Es la esencia, la verdad, lo que a uno le hace todavía sentir que está uno vivo y para que la gente pues vaya a darse la vueltecita y se olviden de problemas y todo y pues qué bueno, que les vaya bien primeramente Dios el domingo con toda la fuerza que chale. Perfecto, vamos a, ya casi se nos está terminando el tiempo, pero vamos ahora sí que a un paso muy importante en la carrera del Oriental. Usted sale ahí a finales de 2009, principios de 2010 de la AAA, y hablando justamente de estos debuts, de todo lo que ha rodeado la dinastía Moreno, usted se va, obviamente, con el hijo del perro Aguayo, con los perros de mal, ¿cierto o falso? Así es, correcto, sí. Fíjate que el perrito me cobijó mucho, la verdad, siempre me... Yo veía así como que me tenía bien el güey, porque era chavo, ¿no? Y y pues, buena persona el perrito, y me dijo, vente para acá conmigo y todo. Y ya cuando me salgo de la AAA, pues, me cobija a mí y a Charlie Manson. Es que ahí te vas, tú no sabes saberlo, pero cuando vamos, salimos de la AAA, nos vamos a pedir pues trabajo a la Arena México, y ya nos dijeron, ¿sabes qué? Pues lo citaron y toda la onda, y lo citaron a él, luego a mí, y dijeron, ¿sabes qué? Pues ahí los esperamos para que en unos dos meses pues,
vengan a entrenar y ya, como vayan viendo, vemos si les damos trabajo. Órale, pues, y le digo, ¿cómo ves? Y que le hablo al perrito. Oye, perrito, ando aquí cerca de la oficina, vente para acá, ando con Charlie. ¿En qué tiempo llegas? No, pues, que llegamos en una media hora. No, hombre, yo creo que cuando nos llegamos ya estaban los medios ahí. Charlie Manson y el oriental con los perros del mano, la verdad nos dio una atención chingona, ¿me entiendes? Uh-huh. Sí, ahora sí que nos hizo, nos valoró todo la carrera que teníamos, ¿no? Y en la NBA México, pues yo hice el proceso, pues ahí vente a entrenar y poco a poco, pues tiene a su gente y todo, pero el perrito sí nos cobijó bien, ¿eh? Que, por cierto, en el 2010, por ahí, en una invasión de la AAA, pues también ahí usted estuvo, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, así es, sí, así es. Fíjate que, bueno, creo que en esa invasión de la AAA yo ya no llegué con él porque tú no estás para saberlo, pero yo soy para contarte que yo, como luchador independiente, empezaron a hacer combinaciones en Laredo con luchadores independientes y agarró uno y yo una rivalidad ahí con el místico, con el primer místico, uh-huh. El que es ahora carístico. Ajá. Y yo, pues, ya me faltaba un brinco para el estrellato. Cuando estaba en la AAA siempre luché en las estrellas, pero dije, me voy a con seriedad aquí voy a ser yo la máxima figura y estaba en su mero momento el místico y entonces hacen un torneo de máscaras y ¿qué crees que me habla el promotor Freddy Gutiérrez y me dice, ¿sabes que tengo varios ahí en el torneo, no te la quieres jugar, qué onda? Le digo, pues a ver, vale, no pasa nada. Y sí, en ese torneo está Atlantis, está Olímpico, está el Último Guerrero, está La Sombra, está Místico, está El Volador, estoy yo, está Histeria, está Lebrige, está no muchos, y al último nos quedamos Místico yo, y pues si tú lo sabes, que ya sabes que le echas mucha crema, pues ahí es donde yo pierdo la máscara con Místico, ya hace casi ya 10 11 años. Casi 11 años. 11 años. 11 años, por si mal no recuerdo, fue el 12, pero bueno, el 12 de julio del 2010. Así es. Sí, sí, sí. Justamente. Sí, ya voy a cumplir ahorita, ya voy a cumplir 11 o 12 años que perdí la máscara, pero ya la encontré, pues, ya. Tanto tiempo escondida, ya la encontré. ¿Qué pasó por la mente del oriental cuando 18 años después de haber debutado, 18, 19 años después, qué pasó por su mente al encontrarse ya ante, en primera, una nueva generación de luchadores y sobre todo al verse en este mundo del costalazo, pero ahora sin incógnita? Sabemos que el perder la tapa para muchos luchadores es como literalmente perder la vida. ¿Qué pasó por la mente del oriental en ese momento, profe? O sea, hasta la fecha, pues, ¿qué te digo? La traigo recordando pues momentos difíciles, bonitos y todo, ¿no? Está complicado, fíjate que pues, ¿qué te digo? ¿Qué pasó? Sí, es algo triste. Pero, a fin de cuentas, la lucha libre me ha dado mucho y yo, pues, lo que tengo y lo que he hecho, pues, es por la lucha libre, por la familia. Y pues pierdo la máscara y pierdo una parte de mí, pero pues todavía sigo echándole. ¿Qué crees que el gusto de la gente no me ha olvidado? Subo al ring, me quito la máscara y es algo que no me puedo despegar de no subir con mi máscara. Y pierdo la máscara y pues subo, me quito la máscara y ya la gente pues me reconoce. Hay lugares donde me dicen, pues no te la quites. Y en Estados Unidos pues, sí lucho con máscara, pero aquí en todo México pues, sí, siempre lucho con la máscara y luego ya me la quito porque pues la afición me ha dado muchas cosas y a que se le leal, a que se le y ese derecho con lo que tú has logrado en la lucha libre, ¿no? Claro, ese también es parte importante, ¿no? Que el público no lo dejó caer en ningún momento, que al contrario, que al perder su máscara, pues bueno, obviamente la leyenda del oriental, pues bueno, continuaba en este pancracio. ¿Cuál ha sido la parte más difícil de la carrera del oriental después de dejar de lado la máscara? Pues mira, mi mamá va a cumplir un año de fallecimiento. Tiene 10 meses, ahora para junio 11,
Sí, yo creo que ese dolor cuando perdí mi máscara, también así lo siento con mi mamá, porque es como un vacío que ya va a ser en toda la vida. Y pues tengo que echarle ganas, y también igual con lo de la máscara, pues también tengo que echarle ganas, pero sí es algo que me ha marcado mucho, eso y las lesiones, porque pues sí estoy lastimado, la verdad, he dado mucho, creo que di demasiado, pero bueno, pues también he tenido mi recompensa, tengo tranquilidad y gracias a Dios, hasta la fecha he sido un luchador administrado y Dios me ha dado hasta para ayudar y para dar, ¿no? Entonces, pues tengo muchas amistades, amigos pocos, tengo muchas amistades, pero tengo ahí pues, el apoyo de mis hermanas y ahorita pues mi madre dejó ahí la Azteca Budokan, siempre estuvimos ahí, pero ahora ya somos más responsables de sacar adelante y sacar adelante a los niños, ¿no? A los niños le vienen las nuevas generaciones y yo, mi hijo tiene 9 años, está chiquito y al rato pues también le gusta la lucha libre y pues yo creo que él va a recoger muchas cosas que yo he dejado, ¿no? He dejado pues, ¿qué te digo? He sido reconocido mundialmente, me han dado oportunidad en todas las empresas, tengo las puertas abiertas donde yo vaya. Compañeros saben de mi calidad de luchador y no porque yo lo diga, pues me he ganado un lugar, un respeto con los compañeros y con mucha gente y pues no es mi retiro todavía, tengo 48 años, pero le pido a Dios que me dé la oportunidad también de debutar a mi hijo y guiarlo para que pues el día de mañana entre a la empresa de la WWE, porque fue lo único que me faltó, entrar a la WWE de ahí adelante, pues tengo mi carrera limpia y todo y pues echarle ganas, ¿no? La vida sigue y bendecido ahora, tiempos difíciles, lo del COVID y todo eso, pero pues ahí vamos, todavía vamos con muchas ganas. Dicho sea de paso, este año la Azteca Budokan cumple 50 años, ¿verdad? Se fundó en 1961. La arena este año cumple 59 años, bro. 59 años. 59 años. Ya me está La arena dejando Azteca poco. Budokan tiene más años que el municipio. El municipio tiene 54. Ya. Y vamos en una fusita. Fíjate que mi madre dijo que el día que ella no estuviera, ella iba a llenar en la arena. Mucha gente conocida. Yo no, nunca pensé que mi madre fuera a ser más famosa que muchos luchadores que uno mismo. Mi madre ayudó a mucha gente a los alrededores a obtener su casa. Iba la gente iba a entrenar y no tenían ni para pagar el entrenamiento ni para el pasaje, y ahí les daba hasta para un taco y les no fue, fue ayudó mucha gente, ¿no? Entonces somos recompensados con Dios que ella dejó muchas cosas y hay que seguir la línea, ¿no? La esencia de la lucha libre que te dije, la esencia, porque el dinero no lo es todo, pero si tú no tienes lo que te nace, lo que te hace de ser feliz, pues estás vacío, ¿no? Así es. Muchas múltiples giras por Japón, profe, antes de terminar. ¿Usted más o menos lleva la cuenta de cuántas son? Como 42 giras, como 42 giras a Japón, güey. Estoy cansado también, te creas. Y es que la gente, yo era el único luchador chiquito que luchaba con todos los grandes. Y yo luché con europeos, con japoneses, con americanos. Y casi mexicanos no llegaban porque pues, yo luchaba a las horas que yo iba representando a México. Y luego ya me tocó luchar todos Estados Unidos. También he hecho campaña en Estados Unidos. Y también estos últimos años también fui a Europa, me tocó ir ya 3 veces a España, fui a Zaragoza, fui a Bilbao, fui a Victoria, y pues a varios lugares, la verdad, Centroamérica, pero ¿qué te puedo decir? Gracias a Dios, soy muy bendecido, ¿no? Qué bueno, profe. Ya para finalizar casi esta entrevista, ¿qué le gustaría hacer al Oriental antes de terminar su carrera? Me gustaría debutar a mi hijo arriba del ring, luchar de pareja con él. Me gustaría eso y alguna de mis hijas, que entre sí quieren o no quieren, pero me gustaría que una de mis hijas luchara con el nombre de Lady Oriental o no sé, no Lady, algo así como chica oriental o muñeca oriental, no sé, se me ocurre. Es que hay una de mis hijas que la trae, se sube al ring y hace buenas cosas, ya la tiene en la sangre. Y sí, todavía yo. Si Dios me presta vida, ya hablé yo con mis máscaras y me dijo mis máscaras, cuando yo me retire, te vas atrás de mí. No, pues iba a estar canijo, dormir Está máscara ya buena, tiene ¿verdad? como 60 años de carrera, no, no inventes.
No, sí, 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 le falta entonces un buen ratito al profe Orindal también para retirar. Sí, es que me estaba acordando de Mil Máscaras bien porque está yo de ahí en la tele, hay una de unos caballos, y es que me dijo, estaba platicando con dos caras junior y me dice, oye, jefe, ¿usted conoce a mi tío? Le digo, sí, ¿verdad que se la baña con sus historias? Le digo, es que él es así, hijo, y aparte se ha vivido muchas cosas. Le dice, no, yo le creía todo, pero una vez me contó una de un caballo y ¿cómo? Ya dije, tío. Ya está grande, tío. Ya le echaste mucha crema, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, dice que estaba grabando, dice que le dijo su tío que estaba grabando con un caballo pura sangre, uh-huh. Que se le ve las venas y músculos y todo, pero dice, no sé qué se inyectó, pero así un caballo chingón. Sí, sí, sí. Y está volando, y entonces dice que la hora de grabación lo tenía aquí agarrado, uh-huh. Y entonces estaba empezando la grabación y se movía el caballo, uh-huh. Y entonces le dice, oye, repítele, mano, otra vez, mano, repítele, porque pues se mueve el caballo, y sí, sí. Ok, otra vez, se empezó a mover, y dice que, así me la contó, dice que la tercera, que estaba moviendo, dice, ya, pero córtale, pum, y que dice que le metió un puñetazo, y que lo desmayó el caballo, y dice que me traían otro, mano, este ni aguantó nada. Un pura sangre, así dice que lo descontó y caí en el suelo y dice, oye, que me traigan otro, mano, este no aguantó nada. Este no, nomás me aguantó un trancazo. Lo noqueó, ¿cómo ves? Así está la onda, ¿cómo ves? Don Mil Máscaras, ojalá que algún día lo tengamos por acá. Sí, no, pues qué te digo, la lucha libre, así como esas cosas. No, bro, y ahí te va, entonces te voy a contar una de sangre chicana. Adelante. Bueno, primero te voy a contar la de mascarita cerrada, porque lo acabo de ver, que es mascarita dorada. Uh-huh. Y me dice, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a Japón? Le digo, sí, bro, me acuerdo. Y me dijo, ¿te acuerdas cuando te fui a echar porras? Le digo, sí, pagaste tu boleto también para irme a echar porras. Ok, sucede que estábamos luchando, y empezó la lucha, era Liger, yo y la mascarita y otro. Entonces, entonces yo me metí primero, porque si entraba mascarita con mi abismo negro, que andaban bien casaditos, haciendo unas luchas, dije, no, ya cuando entré yo, la gente ya me cuenta, ¿y qué crees que? Empecé a luchar y la gente, wow, y entonces me dice, mascarita, estaba en la esquina de mi pareja, me dice, oriental, salte, oriental, salte, y entonces ya cuando me dijo la tercera vez oriental, la gente empezó, oriental, oriental, y él empezó, oriental, oriental. Ya también se volvió su porra, don Mascarita. ¿Cómo ves esa onda? Me llevé mi porra a Japón, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Ahí sí, sí podríamos decir que se llevó a su familia a Japón. Sí, y luego de repente voy a contar la sangre chicana. Fuimos allá para Puebla y de repente íbamos en una camioneta y estaba al lado el chofer y no dábamos con la arena. Y le digo, oye, señor chicana, dígale a la señora que está ahí en la esquina que dónde quedan las luchas. Uh-huh. Y sí, se orilló, pero te estoy hablando que yo creo que si eran unos, que no sé, no hubo ni un metro, bro. Le dice, señora, ¿no sabe dónde van a ser las luchas? Y la señora le dijo, ¿qué? ¿Que las luchas dónde van a ser? ¿Qué? Y dice, las luchas, ¿dónde van a ser las luchas? Y entonces la señora le dijo, ¡ah, las luchas! Y sangre chiquera le dijo, ¿qué? Se la regresó la señora. ¿Cómo ves esas? No. Ese modelo escándalo era otro mundo, no, también. No, hombre. Otro nivel. Pero ah, sí, ya, así está la. No, ya, tengo que verla pasado bien. Ya se nos venimos a enterar de cosas. Otras. Ya los vamos a balconear, los vamos a cabulear con eso, entonces. Así mero. Pues bueno, profe, le agradecemos infinitamente que nos haya regalado unos instantes de su tiempo. Ahorita que pues usted anda de vacaciones, que anda con toda la familia, le agradecemos mucho que nos haya regalado un ratito de su día aquí en Cuadrilátero TV. ¿Algo más que usted guste agregar para toda la gente que nos está y nos va a escuchar? Pues mira, tengo muy buenos recuerdos de Pachuca, de Actopan, de Tulancingo, de Ismiquilpan, de todos los alrededores de Hidalgo, es uno de los lugares preferidos. La gente, ¿qué te puedo decir? Con el corazón en la mano les digo que gracias por sus aplausos, gracias por el apoyo, gracias porque me vieron crecer y gracias
por las palabras en su momento ahí en la Arena Pachuca, que la verdad, y el Frankie también, que también me motivó, me siempre échale ganas, gracias también a Super Crazy, también porque pues Luchadoras también andaba ahí echándoles duro, y yo andaba con él, los Tarascos, y mucha gente, la verdad, infinidad de luchadores de la Arena Pachuca y sus alrededores, y que próximamente nos vamos a ver por allá. Fíjate que ahí anda un luchador que se llama Kid Jaguar, y también ya tiene su gimnasio. Ah, está sí, esperando cierto, que, le mando que también abran eso. Que no lo veo. Ahí anda el güey, anda echándole ganas, fíjate que buen luchador y todo. Uh-huh. Le llevo seguido a la Arena Budokan, con mi buen Kid Jaguar, y ya próximamente voy a hacer una lucha de maestros. Ya me dijo más que va a ir Sky, va a ir Nero Navarro, va el Virus, voy a ir yo, van a ir varios, y y nos vamos a estar viendo ahí. Luego te voy a pasar el cartel para que lo veas. Vale. Y vamos a echarle ganas. Y pues gracias a toda mi gente, mis amigos y aficionados a Lucha Libre. Y te agradezco a ti, la verdad, por Cuadrilátero TV, por este espacio que me das, que revive la lucha libre. Y pues cuando gustes, aquí vamos a estar. Y pues me quedo sin palabras. Te mando un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Gracias, profe. No, al contrario, gracias a todos ustedes por colaborar con este proyecto. Ya llevamos casi 7 años de apoyar a la lucha libre nacional e internacional, estatal, nacional e internacional, y siempre tener figuras como usted, como los chicos que van empezando, siempre es bueno porque se da uno cuenta, en primera, cuando son jóvenes, del crecimiento profesional que tienen, y cuando ya son unas personas y unos gladiadores consolidados como usted, pues obviamente nos gusta escuchar esas historias porque dicen por ahí, la voz de la experiencia es la que guía este camino. Le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado, y pues bueno, recuerden que este fin de semana ya están ahí los carteles en nuestra página de Facebook, así que pues bueno, no hay más que decir, se reabre después de 1 año 2 meses la Arena Afición de la Ciudad de Pachuca, el Centro Deportivo 11 de Julio también, así que pues bueno, esperen muchas noticias, porque por lucha libre no paramos. Mi nombre, Jordán Solís, agradeciéndoles como cada semana que nos hayan acompañado. La próxima semana van a estar aquí nuestros amigos de Lucha Libre Vanguardia, porque el 15 va a ser su aniversario. Vamos a estar aquí con grandes invitados para que ustedes no se pierdan este gran cartel, y recuerden, marcando la diferencia, 7 años, hoy los celebramos y celebramos la vida y la carrera del Oriental. Muchísimas gracias, nos vemos, escuchamos. Perdí la máscara, pero ya la encontré. Nos vemos, escuchamos, hasta la próxima. Saludos. Cuídense mucho y disfruten la lucha en vivo.